Hola amigos del Huerto Tropical, el día de hoy les quiero mostrar cómo se ven en marzo, ya finalizando el invierno, los árboles de mango. Nosotros tenemos estos dos árboles de mango, este de aquí es un Hass y este de aquí es un Bacon. Y como pueden ver, entre ellos mismos, aún siendo los dos aguacates, son diferentes, porque este de aquí, vamos a acercarnos, tiene todas sus hojitas, le están saliendo hojitas nuevas, también le están saliendo algunas flores que todavía no han abierto. Aquí, por ejemplo, también tiene otro penacho de flores. Pero ha mantenido todas sus hojas, no las ha mudado. En cambio, si nos vamos para acá, el vecino aguacate, lo que está es lleno de puras flores y casi no tienen hojas. Las hojas que tiene son las que le salieron nuevas, que por el color, que es medio rosadito, más rojitas, se dan cuenta que son las hojas nuevas. Pero las viejas ahí están todas, las pueden ver ahí en el piso. Pero a cambio del Hass, este sí está, pero lleno. O sea, prácticamente todas las ramas son varas de flores. O llenas de flores que todavía están por abrirse, todavía no han abierto. Todo lleno. Doy la vuelta por aquí, lo mismo. Lleno de puras flores. Y bueno, ¿qué más le podría decir de estos aguacates? Los dos nos dieron dos aguacates cada uno a principios de este año, ya estaban maduros. Y este aguacate tiene 3 años, el Bacon, este que tiene muchas flores. Y el otro es del año pasado apenas, creo que lo plantamos el año pasado. Ah, la otra cosa que les quería decir es que fíjense en la altura de este aguacate. ¿Ven mi mano allí? Ven, hasta aquí llega el aguacate. Este aguacate no va a crecer más alto que esto, porque más alto que eso yo no lo puedo alcanzar. Y no me quiero estar montando en una escalera para recoger la fruta. Y así van a ser todos los árboles, esa es la altura. La altura donde yo, alzando mi mano, pueda tocar las puntas de los árboles sin tener que montarme en una escalera. Es mucho más fácil para podarlo, es mucho más fácil para recoger la fruta. Y bueno, este aguacate también lo he podado con el centro abierto. Me puedo meter por este lado. Y aquí estoy dentro de la mata de aguacate. De manera que el aire puede pasar por entre las ramas, por entre las hojas. Y también esto nos ayuda a disminuir la cantidad de enfermedades que se pueden producir cuando las hojas están demasiado juntas, porque son como nidos para que se queden allí los insectos y se propaguen. En cambio, sí, el aire puede pasar entre las ramas, entre las hojas y protege el árbol de que se puedan producir infecciones. Y bueno, eso es todo lo que les quería enseñar. Así están entonces los aguacates en marzo. Ya el mes que viene veremos si ya las flores abrieron. Y poco a poco, cada mes, nos iremos dando cuenta juntos de qué cambios va teniendo o van teniendo estos dos árboles de aguacate de diferentes variedades en el transcurso de los meses. Aprendemos juntos aquí. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal si quieren ver más videos acerca de cómo van los árboles frutales en este huerto tropical. Y bueno, ya nos vemos en otro video. Hasta la próxima.